Mundo D6, Soul Music. De Terry Pratchett. Audiolibro 6X21. Yo no me preocuparía por eso. No estoy preocupado por eso, dijo Imp. Ya me lo imaginaba, Ginaba. No, yo que me preocupa son ya señales de hachazos y los agujeros de flecha. Odro, ni siquiera hemos ensayado. No como es debido. Tú sabes tocar tu guitarra, ¿verdad? Bueno, sí, supongo que Impia la había probado. Resultaba muy fácil de tocar. De hecho, era casi imposible tocarla mal. No parecía importar cómo tocar a las cuerdas. Hacían sonar siempre la melodía que Imp tuviera dentro de la cabeza. La guitarra era el sueño de cualquier intérprete primerizo, hecho sólido. Aquel que se puede tocar sin aprender. Imp se acordó de la primera vez que había cogido un arpa y pulsado sus cuerdas, esperando confiadamente escuchar la clase de tonos suaves y delicados que los ancianos sabían arrancar de ellas. En vez de eso obtuvo una disonancia. Pero aquella guitarra era el instrumento con el cual había soñado. Nos ceñiremos a los temas que conoce todo el mundo, dijo el enano. El callado del mago y recogiendo ruibarbo, ese tipo de cosas. A la gente le gustan las canciones que puedan tararear entre risitas. Ing bajó la mirada hacia la barra. Estaba empezando a llenarse un poco. Pero lo que atrajo su atención fue un orangután enorme que acababa de instalar su silla justo delante del escenario y sujetaba un saco lleno de fruta. Odro, hay un simio mirándonos. ¿Y bien? Preguntó Odro, desplegando una malla de tiras. ¿Qué es un simio? Esto es animal Pork. Aquí las cosas son así, explicó Odro, quitándose el casco y desdoblando algo que había en su interior. ¿Por qué te has traído esa bolsa? Preguntó Imp. La fruta es fruta. A caballo regalado no le mires el dentado. Si empiezan a tirar huevos, intenta cogerlos al vuelo. Imp se pasó la correa de la guitarra por encima del hombro. Había intentado explicárselo al enano, pero ¿qué podía decirle? ¿Que aquella guitarra era demasiado fácil de tocar? Esperaba que hubiera un dios de los músicos. Y lo hay. Hay muchos, uno para casi cada tipo de música. Casi cada tipo. Pero el único al que le tocaba velar por Impa aquella noche era Red, el dios de los músicos de club, quien no podía prestarle demasiada atención porque tenía que hacer otros tres bolos. ¿Estamos preparados? Preguntó Lias, cogiendo sus martillos. Los otros dos asintieron. Pues entonces empezaremos con el callado del mago, dijo Odro. Eso siempre rompe el hielo. Vale, combinó el troll, y luego fue contando con los dedos. Un, dos, un, dos, muchos, montones. La primera manzana fue arrojada siete segundos después. Odro la cazó al vuelo sin saltarse ni una sola nota. Pero el primer plátano describió una curva malévola en el aire y se estrelló contra su oreja. Seguid tocando. Siseó Odro. Impobedeció, esquivando una salva de naranjas. En la primera fila, el simio abrió su saco y extrajo de él un melón muy grande. ¿Veis alguna pera? Preguntó Odro, tomando aire. Me gustan las peras. Veo a un hombre con una hacha arrojadiza. Parece valiosa. Una flecha vibró en la pared junto a la cabeza de Elias. Eran las tres de la madrugada. El sargento Colon y el cabo Nobs estaban llegando a la conclusión de que quienquiera que tuviese la intención de invadir ant probablemente no iba a hacerlo en aquellos momentos. Y había un buen fuego ardiendo en la casa de la guardia. Podríamos dejar una nota, dijo Novi mientras se soplaba los dedos. Ya sabes, ¿no? Vuelva usted mañana, o algo como eso. Alzó la mirada. Un caballo solitario estaba pasando por debajo del arco de la puerta. Un caballo blanco, con un sombrío jinete vestido de negro. No hubo el menor intento de recurrir al alto, ¿quién va? La guardia nocturna iba por las calles a horas extrañas y se había acostumbrado a ver cosas que generalmente no ven los mortales. El sargento Colon se llevó la mano al casco con respeto buenas noches su señoría dijo ejem buenas noches los guardias contemplaron cómo el caballo se perdía de vista bueno pues algún pobre mamón ha llegado al final de su camino observó el sargento colon se lo toma con mucha dedicación eso hay que admitir, se lo dijo novi está disponible a todas horas y siempre tiene tiempo para la gente sí los guardias contemplaron la terciopelada oscuridad hay algo que no está bien del todo pensó el sargento colon ¿Cómo se llama? preguntó Novi. Siguieron mirando un poco más. Entonces el sargento Colon, que todavía no había conseguido poner el dedo en la llaga, dijo: ¿Qué quieres decir con lo de cómo se llama? ¿Qué cómo se llama? Es la muerte, replicó el sargento. La muerte, ¿comprendes? Ese es su nombre completo a que venía esa pregunta. ¿Quieres decir que podría llamarse, qué muerte? Bueno, ¿por qué no? Es simplemente la muerte, no? No, eso solo es su trabajo. ¿Cómo le llaman sus amistades? ¿Qué quieres decir con amistades? De acuerdo, de acuerdo. Como quieras. Vamos a tomarnos un ron caliente. Creo que tiene pinta de llamarse Leonard. El sargento Colon se acordó de la voz. Sí, eso era. Aunque solo fuese por un instante, había habido, debo de estar haciéndome viejo, dijo. Por un momento me pareció que tenía pinta de llamarse Susan. Me parece que me han visto susurros Susan, mientras el caballo doblaba una esquina. La muerte de las ratas asomó la cabeza por el bolsillo de Susan. Y Lick. Creo que vamos a necesitar a ese cuervo, dijo Susan. Quiero decir que, mira, me parece que te entiendo, es solo que no sé lo que dices, Binky se detuvo delante de una casa grande, un poco apartada del camino. Era una residencia ligeramente pretenciosa, provista de muchos más gabletes y parteluces de los que en justicia debiera tener, y aquello daba una pista acerca de sus orígenes. Era el tipo de casa que se construye un mercader rico cuando se vuelve respetable y necesita hacer algo con el botín. "Esto no me gusta nada", dijo Susan. "No puede funcionar de ninguna manera. Yo soy humana. He de ir al lavabo y hacer cosas de ese estilo." No puedo entrar en las casas de las personas como si tal cosa y matarlas. Y Lick. De acuerdo, no es matar. Pero lo mires como lo mires, no es de buena educación. Un letrero que había encima de la puerta rezaba. Repartidores por la puerta de atrás. Yo cuento cómo. Y Normalmente a Susan ni se le habría pasado por la cabeza preguntarlo. Siempre se había considerado una persona que entra por las puertas principales de la vida. La muerte de las ratas corrió sendero arriba y atravesó la puerta. Eh, espera un momento. Yo no puedo, Susan miró la malera. Sí podía. Por supuesto que podía. Cristalizaron más recuerdos delante de sus ojos. Después de todo, solo era malera. En unos cuantos centenares de años se pudriría. Tomando como escala el infinito, apenas si tenía existencia. Por regla general, considerada sobre la duración del multiverso, la mayoría de cosas no la tenían. Dio un paso adelante. La gruesa puerta de roble ofreció tanta resistencia como una sombra. Los parientes afligidos estaban reunidos alrededor de la cama donde, casi perdido entre las almohadas, yacía un anciano lleno de arrugas. Al pie de la cama, impasible ante los llantos y gemidos que resonaban a su alrededor, había un gato enorme y muy gordo. Y Lick. Susan miró el reloj de arena. Los últimos granos cayeron a través de la boca. Moviéndose con una cautela exagerada, la muerte de las ratas se colocó sigilosamente detrás del gato dormido y le dio una buena patada. El animal despertó, se volvió, pegó las orejas al cráneo sumido en el terror y saltó de la colcha. La muerte de las ratas rió burlonamente. Y hij, y, Uno de los deudos, un hombre de rostro muy flaco, alzó la vista y miró al durmiente. Ya está, dijo. Se ha ido. Pensaba que íbamos a tener que estar aquí todo el día, repuso la mujer que estaba junto a él, poniéndose en pie. ¿Viste cómo se movió ese maldito gato viejo? Los animales lo notan, te lo digo yo, tienen un sexto sentido. hijo, y, y. Bueno, a ver si sales de una vez. Sé que estás en alguna parte, se quejó el cadáver. Se incorporó en la cama. Susan estaba familiarizada con la idea de los fantasmas pero no había esperado que las cosas fueran de aquella manera no había esperado que los fantasmas fueran a ser los vivos pero ahora aquellos eran esbozos pálidos en el aire comparados con el anciano que acababa de sentarse en la cama el muerto parecía sólido pero ribeteado por un resplandor azul 107 años eh grazno apuesto a que al final te empezabas a preocupar ¿dónde estás ejem aquí dijo Susan una hembra eh dijo el anciano bueno, bueno, bueno. Se levantó de la cama, con el camisón espectral aleteando a su alrededor, y de pronto se detuvo tan bruscamente como si acabara de llegar al final de una cadena. Más o menos se trataba de eso, porque una delgada línea de luz azulada seguía atándolo a su antiguo habitáculo. La muerte de las ratas empezó a dar saltitos encima de la almohada, haciendo apremiantes movimientos de corte con la guadaña. Oh, lo siento, se excusó Susan, y cortó. La línea azul se partió con un agudo tañido cristalino. Alrededor de ellos, atravesándolos a veces, estaban los deudos. Las lamentaciones parecían haber cesado una vez que el viejo murió. El hombre del rostro flaco había metido la mano debajo del colchón y estaba buscando a tientas. «Míralos» dijo el anciano oscamente. «Pobrecito abuelo, sollozo, sollozo, ¿cómo lo echaremos de menos? ¿No habrá nunca nadie como él, donde habrá dejado su testamento el viejo cabrón?» Ese de ahí es mi hijo pequeño, eso suponiendo que puedas llamar hijo a una tarjeta de felicitación cada noche de la vigilia de los puercos. ¿Ves a su esposa? Tiene una sonrisa como una ola en un cubo de agua sucia. Y no es la peor de todos. La familia. Ya te la puedes quedar. Solo seguía vivo para fastidiarlos. Un par de personas estaban rebuscando debajo de la cama. Hubo un humorístico estrépito de porcelana. El anciano empezó a dar cabriolas detrás de ellos mientras hacía muecas. No lo conseguiréis. Canturreó. Je, je, je. Está en la cesta del gato. Le dejé todo el dinero al gato. Susan miró a su alrededor. El gato los estaba observando con ansiedad desde detrás del aguamanil. Susan sintió que la situación le exigía alguna respuesta. Eso ha sido, muy considerado por su parte, dijo. Ja. Condenado saco de pulgas. Trece años durmiendo, cagando y esperando a la siguiente comida. Nunca ha hecho ni media hora de ejercicio en toda su gorda vida. Hasta que todos estos encuentren el testamento, al menos. Entonces va a ser el gato más rico y más rápido del mundo. La voz se desvaneció. Su propietario hizo lo mismo. Qué viejo tan horrible se estremeció Susan. Bajó la mirada hacia la muerte de las ratas que estaba intentando hacerle muecas al gato. ¿Qué le ocurrirá? Y Oh. Un ex doliente vació un cajón en el suelo detrás de ellos. El gato estaba empezando a temblar. Susan salió de allí atravesando la pared. Las nubes se iban acumulando como una estela detrás de Binky. Bueno, no ha sido demasiado terrible. No ha habido sangre ni nada de eso. Y él era muy viejo y no demasiado agradable. Entonces todo perfecto, ¿verdad? Dijo el cuervo, posándose en el hombro de Susan. ¿Qué estás haciendo aquí? La rata muerte dijo que me podría acercar a dónde voy. Tengo una cita. Y La muerte de las ratas sacó el hocico de la alfija. Ahora nos dedicamos al transporte de pasajeros. Preguntó Susan fríamente. La rata se encogió de hombros y le puso un biómetro en la mano. Susan leyó el nombre tallado en el cristal. Wolf hijo de hijo de hijo de hijo de Wolf. Eso me suena a las tierras del eje. Y la muerte de las ratas subió por las crines de Binky y se instaló entre las orejas del caballo, con su diminuta túnica aleteando al viento. Binky iba a medio galope, a poca altura sobre un campo de batalla. No había sido una gran guerra, solo una refriega entre tribus. Tampoco saltaba a la vista ningún ejército. Los combatientes parecían ser dos grupos de individuos, algunos a caballo, que se encontraban por casualidad en el mismo bando. Todo el mundo iba vestido con la misma clase de pieles y excitantes atuendos de cuero, y Susan fue incapaz de imaginar cómo podían distinguir al amigo del enemigo. Todos parecían limitarse a gritar mucho y blandir al azar enormes espadas y hachas de guerra. Por otra parte, cualquiera a quien consiguieras golpear se convertía instantáneamente en tu enemigo, así que probablemente todo terminaba saliendo bien a largo plazo. Lo importante era que allí había personas muriendo y que se estaban llevando a cabo actos de heroísmo increíblemente estúpidos. Y La muerte de las ratas señaló apremiantemente hacia abajo. Arre, hacia abajo. Vinky se posó en una pequeña elevación del terreno. Ejemplo, perfecto, dijo Susan. Sacó la guadaña de su funda y la hoja cobró vida súbitamente. Las almas de los muertos eran fáciles de localizar. Salían del campo de batalla cogidas del brazo, sin distinguir amigo de antiguo enemigo, riendo y tambaleándose para ir directamente hacia Susan. Susan desmontó. Y se concentró. Ejem dijo. ¿Hay alguien aquí a quien hayan dado muerte y se llame Wolf? Detrás de ella, la muerte de las ratas se llevó las patas a la cabeza. Ejem, hola. Nadie le prestó la menor atención. Los guerreros fueron pasando junto a ella. Iban formando una cola en el linde del campo de batalla y parecían estar esperando algo. Susan no tenía que, hacerlos, todos. Albert había tratado de explicárselo, pero ya se había desdoblado un recuerdo de todas maneras. Susan solo tenía que hacer algunos, determinados por el momento o por la importancia histórica, y eso implicaba que todos los demás ocurrían por sí mismos. Lo único que debía hacer Susan era mantener el impulso en marcha. Tienes que imponerte más, le aconsejó el cuervo, que se había posado encima de una roca. Ese es el problema que tienen las mujeres en las profesiones. No se imponen lo suficiente. ¿Y tú para qué querías venir aquí? preguntó Susan. Esto es un campo de batalla, ¿no? dijo el cuervo pacientemente. Tiene que haber cuervos cuando todo acaba. Sus ojos, que siempre estaban dando volteretas, rodaron en su cabeza. Ya sabes, cría cuervos y todo eso. ¿Quieres decir que os coméis a todo el mundo? Es parte del milagro de la naturaleza repuso el cuervo. Eso es horrible, dijo Susan. Ya había pájaros negros describiendo círculos en el cielo. No, en realidad no replicó el cuervo. Cuando hay hambre no hay caballo viejo, podría decirse. Un bando, si realmente se le podía llamar así, estaba huyendo del campo de batalla con el otro a sus espaldas. Los pájaros empezaron a posarse encima de lo que, comprendió Susan con horror, era un desayuno para madrugadores. Porciones tiernas, caras sonrientes. Será mejor que vayas en busca de tu muchacho, aconsejó el cuervo. De otra manera se perderá la cabalgata. ¿Qué cabalgata? Los ojos volvieron a orbitar. ¿Nunca has aprendido mitología? preguntó el cuervo. No. La señorita Trasero dice que no son más que historias inventadas con escaso contenido literario. Ah. Vaya, vaya. Y eso sí que no podemos consentirlo, ¿verdad? En fin. No tardarás en verlo. Debo darme prisa. El cuervo emprendió el vuelo. Generalmente intento conseguir un asiento cerca de la cabecera. ¿Qué es lo que tengo que? Y entonces alguien empezó a cantar. La voz surgió del cielo como un vendaval repentino. Era una mezzo soprano bastante buena, hijo. ¡Oh! ¡Hijo! ¡Oh! Y siguiendo a la voz, montando un caballo casi tan magnífico como Binky, apareció una mujer. Decididamente. Un montón de mujer. Era tanta mujer como se podía tener en un sitio sin que fueran dos mujeres. Lucía una cota de malla, una reluciente coraza con dos copas de la talla 100 y un casco con cuernos. Los muertos que se habían congregado prorrumpieron en aclamaciones cuando el caballo redujo el galope para tomar tierra. Había otras seis cantantes montadas surgiendo del cielo por detrás de él. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Dijo el cuervo, alejándose con un rápido aleteo. Puedes pasarte horas sin ver ninguna y de pronto te salen siete de golpe. Susan contempló con asombro cómo cada amazona recogía del suelo a un guerrero muerto y volvía de galopar hacia el cielo. Luego desaparecían bruscamente tras ascender algunos cientos de metros y volvían a aparecer casi al instante para recoger a otro pasajero. No tardó en haber un ajetreado servicio de lanzaderas en funcionamiento. Pasados unos minutos, una de las mujeres hizo que su caballo trotara hacia Susan y sacó un rollo de pergamino del interior de su coraza. ¡Hey! Aquí pone Wolf, exclamó, hablando con la brusquedad que utilizan las personas a caballo cuando se dirigen a meros peatones. wolf el afortunado. Ejem. No sé, quiero decir que no sé cuál es el... dijo Susan a la desesperada. La mujer del casco se inclinó hacia adelante. Había algo un tanto familiar en ella. ¿Eres nueva? Sí. Quiero decir, sí. Bueno, pues no te quedes plantada ahí como un pasmarote. Vete directamente a por él. Sí, señor, buena chica. Susan miró desesperadamente a su alrededor y por fin lo vio. No estaba muy lejos de allí un hombre de apariencia joven ribeteado por un pálido resplandor azul era visible entre los caídos susan se apresuró hacia él con la guadaña preparada una línea azul unía al guerrero con su antiguo cuerpo ylic gritó la muerte de las ratas dando saltitos y haciendo movimientos indicativos mano izquierda con el pulgar hacia arriba mano derecha doblada por la muñeca y dale un poco de filo gritó la mujer del casco con cuernos susan blandió la guadaña la línea se partió. ¿Qué ha ocurrido? preguntó Wolf. Miró hacia abajo. Soy yo el que está ahí abajo, ¿verdad? Se volvió lentamente. Y ahí también. Y por allí. Y Miró a la guerrera del casco con cuernos y su rostro se iluminó. Porío, exclamó. Entonces, ¿es cierto? ¿Las valquirias me llevarán a la sala de Io el ciego, donde el banquete es perpetuo y nunca se termina de beber? A mí, quiero decir, a mí no me preguntes, dijo Susan. La Valquiria se inclinó hacia el guerrero y lo subió a su silla. Ahora sé bueno y procura estarte calladito, dijo. Contempló a Susan con expresión pensativa. ¿Eres una soprano? Preguntó. ¿Cómo dices? Sabes cantar, aunque sea un poco, muchacha. Porque no nos iría nada mal otra soprano. Hoy día hay demasiadas mexosopranos sueltas por ahí. No soy una persona muy musical. Lo siento. Ah, bueno. Solo era una idea. Tengo que irme. Echó la cabeza hacia atrás. La impresionante coraza se irguió. Ojo ¡Oh, ¡Oh! El caballo se puso de manos y galopó hacia el cielo. Antes de alcanzar las nubes, se encogió hasta quedar convertido en un puntito reluciente, que titiló. ¿Se puede saber de qué iba todo esto? Preguntó Susan. Hubo una agitación nerviosa de alas y el cuervo se posó en la cabeza del recientemente fallecido Wolf. Bueno, estos tipos creen que si mueres en batalla, entonces unas cuantas cantantes grandotas y gordas con cuernos en los cascos te llevan a una especie de sala gigantesca de banquetes, donde te pasas el resto de la eternidad poniéndote morado, dijo el cuervo. Eruptó delicadamente. Una idea condenadamente estúpida, en realidad. Pero acaba de ocurrir. Sigue siendo una idea idiota. El cuervo paseó la mirada por el campo de batalla, ya vacío salvo por los caídos y las bandadas de sus congéneres los cuervos. Menudo desperdicio, añadió. Me refiero a que, bueno, fíjate en todo esto. Qué despilfarro tan horrible. Sí. Quiero decir que yo ya estoy a punto de reventar, y quedan cientos de ellos sin tocar. Me parece que veré si puedo hacerme con una bolsa para las sobras. Son cadáveres. Exacto. ¿Qué estás comiendo? Eh, tranquila repuso el cuervo, retrocediendo. Hay suficiente para todos. Eso es repugnante. Yo no los he matado replicó el cuervo. Susan se dio por vencida. Esa mujer se parecía mucho al hirio de hierro comentó mientras volvían donde los esperaba el caballo. Es nuestra profesora de gimnasia. Y también hablaba igual que ella. Susan se imaginó a las valquirias cantarinas corriendo pesadamente a través del cielo. Pillas bien ese guerrero, pandilla de tímidas florecitas, evolución convergente, dijo el cuervo. Suele ocurrir. En una ocasión leí que al parecer el pulpo común tiene un ojo que es casi idéntico al globo ocular humano excepto por... ¡Crach!.. Ibas a decir algo como que es casi idéntico excepto por el sabor, ¿verdad? Dijo Susan. Ni fe me había pasado por la cabeza, logró farfullar el cuervo. ¿Seguro? ¿Me fue el taf pico? Puff, fa, Susan lo dejó libre. Todo esto es espantoso, se lamento. Y esto es lo que él solía hacer. No hay ningún elemento de elección. Ylic. Pero qué pasa si no merecen morir. Ylic. La muerte de las ratas consiguió indicar, de modo bastante efectivo, que en ese caso podían comparecer ante el universo y señalar que no merecían morir. En cuyo caso le correspondería al universo decir: Ah, no merecías morir. Vale, está bien, entonces puedes seguir viviendo. Fue un gesto notablemente sucinto. Así que, mi abuelo era la muerte, y se limitaba a dejar que la naturaleza siguiera su curso. ¿Pudiendo haber hecho algún bien? Menuda estupidez. La muerte de las ratas sacudió el cráneo. ¿El bando de Wolf era el bueno? Dijo Susan. Es difícil saberlo dijo el cuervo. Wolf era un basungo. Los del otro bando eran vergundos. Parece que todo empezó con un bergundo llevándose a una mujer basunga hace unos cuantos siglos. O puede que fuera a la inversa. Bueno, el caso es que el otro bando invadió su aldea. Hubo un poquito de carnicería. Luego los otros fueron a la otra aldea y hubo otra carnicería. Después de eso, podrías decir que quedó cierto enfado residual. Vale, pues muy bien, dijo Sursan. ¿Quién es el siguiente? Ilik. La muerte de las ratas aterrizó sobre la silla de montar. Luego se inclinó y, con cierto esfuerzo, sacó otro reloj de arena de la alvieja. Susan leyó la etiqueta. Decía: Impicelin. Susan tuvo la sensación de estar cayendo hacia atrás. Conozco ese nombre, declaró. Ilik. Lo, recuerdo de alguna parte, dijo Susan. Es importante. Él es importante. La luna colgaba sobre el desierto de Klatsch como una enorme bola de roca una luna muy impresionante para un desierto que no era gran cosa. Solo formaba parte del cinturón de desiertos progresivamente más cálidos y resecos que rodeaba el gran Nef y el océano deshidratado. Y nadie habría perdido el tiempo pensando en él si personas muy parecidas al señor Clete del gremio de músicos no hubieran ido por allí y levantado mapas y trazado una inocente línea de puntitos cruzando aquella parte del desierto que indicaba la existencia de una frontera entre Klatch y Ersevía. Hasta aquel momento los heces, un grupo de tribus nómadas alegremente guerreras, habían recorrido el desierto a su antojo. Desde que había una línea, a veces eran heces clatianos y a veces heces hersevianos, con todos los derechos correspondientes a los ciudadanos de ambos estados, particularmente el derecho a pagar todos los impuestos que se les pudieran exprimir y el de ser reclutados para combatir contra gente de la que nunca habían oído hablar. Así que, como resultado de la línea de puntos, Klatch acababa de entrar en guerra con el Sevilla y con los Heces, el Sevilla estaba en guerra con los Heces y con Klatsch, y los Heces estaban en guerra con todo el mundo, incluso unos con otros, y pasándoselo la mar de bien porque la palabra es para extranjero era la misma que usaban para decir Diana. El fuerte era uno de los legados de la línea de puntos. Ahora era un rectángulo oscuro encima de las abrasadoras arenas plateadas. De él salía lo que podría calificarse con exactitud como el sonido de un acordeón, dado que alguien parecía querer sacarle una melodía, pero siempre tropezaba con dificultades a los pocos compases y volvía a empezar. Alguien llamó al portón. Pasado un rato se oyó un chirrido al otro lado y una pequeña mirilla se abrió. Sí, ofendí. Esto es la Legión Extranjera, Klatschiana. La cara del hombrecillo que había al otro lado de la puerta se vació de toda expresión. Ah, pues ahí sí que me ha pillado. Espere un momento. La mirilla se cerró. Hubo una rápida discusión en susurros al otro lado de la puerta. La mirilla volvió a abrirse. Sí, al parecer somos la, la, ¿cómo has dicho que se llamaba? Ah, vale, ya lo tengo, la Legión extranjera Klachiana. Sí. ¿Qué desea? Deseo alistarme. ¿Alistarse? ¿Alistarse en qué? En la Legión extranjera Klachiana. ¿Dónde está eso? Hubo unos cuantos susurros más. Ah. Claro. Disculpe. Sí. Somos nosotros. Las puertas se abrieron. El visitante entró. Un legionario con galones de cabo en el brazo fue hacia él. Tendrá que comparecer usted ante, sus ojos se vidriaron un poquito, y ya sabe, un hombretón enorme, tres galones, hace un momento lo tenía en la punta de la lengua, el sargento. Eso dijo el cabo, con alivio. ¿Cómo se llama, soldado? Ejem, en realidad no tiene por qué decirlo. ¿En eso consiste precisamente la, la, Legión extranjera Klaciana? Exacto. La gente se alista para, para, con la mente, ya sabe, cuando uno no puede, cosas que han ocurrido, olvidar. Eso. Yo soy, el hombre se quedó en blanco. Espere un momento, ¿quiere? Se miró la manga. Soy el cabo, anunció. Titubeó, parecía preocupado. Entonces se le ocurrió una idea y tiró del cuello de su chaqueta y retorció el pescuezo hasta que, entornando los ojos y con una dificultad considerable, pudo leer la etiqueta. ¿El cabo, talla mediana? ¿Suena eso bien? No lo creo. ¿El cabo, lavar siempre a mano? Probablemente no. ¿El cabo, algodón? Es una posibilidad. Eso. Bien, pues bienvenido a la, ejem, Legión extranjera Klachiana, eso. La paga es tres dólares a la semana y toda la arena que pueda comer. Espero que le guste la arena. Ya veo que puede acordarse de la arena. Nunca olvidará la arena, créame, dijo el cabo amargamente. Nunca lo hago. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? El desconocido guardó silencio. No es que eso importe, dijo el cabo algodón. ¿En la, Legión extranjera Klachiana? Eso, le damos un nombre nuevo. Empieza partiendo de cero. Llamó al otro hombre con un ademán. Legionario. Legionario, ejem, uff, ejem, talla 45, señor. De acuerdo. Llévese a este hombre y dele, chasqueó los dedos con irritación, y a sabe, esa cosa, ropas, todo el mundo las lleva, del color de la arena, el uniforme. El cabo parpadeó. Por alguna razón inexplicable, la palabra hueso seguía abriéndose paso a codazos por el desastre derretido y caudaloso que era su conciencia. Eso dijo. Ejem. El servicio dura 20 años, legionario. Espero que sea lo bastante hombre para aguantarlo. Ya me gusta, dijo la muerte. Supongo que no será ilegal que yo entre en un local público donde sirven licores, ¿verdad? Preguntó Susan, mientras San Morport volvía a aparecer en el horizonte. ¡Y La ciudad se deslizó de nuevo por debajo de ellos. Susan podía distinguir figuras individuales en las calles más anchas y las plazas. Buf, pensó, si solo supieran que estoy aquí arriba. Y, a pesar de todo, no pudo evitar sentirse superior. Las personas que había allí abajo solo tenían que pensar en, bueno, en las cosas que ocurrían al nivel del suelo. Cosas mundanas. Era como contemplar hormigas desde lo alto. Susan siempre había sabido que era diferente. Obviamente era mucho más consciente del mundo que la mayoría de la gente, que pasaba por él con los ojos cerrados y el cerebro puesto a fuego lento. En cierta manera, saber que de verdad era diferente resultaba muy reconfortante. La sensación se extendía, envolviéndola como un gabán. Binky se posó sobre un embarcadero de asiento. El río lamía los pilares de madera a un lado. Susan bajó del caballo, desató la guadaña y entró en el tambor remendado. Allí había una bronca en marcha. Los clientes del tambor tendían a ser democráticos a la hora de plantearse la agresividad. Les gustaba que todo el mundo recibiera algo de ella. Por eso, y aunque la audiencia ya había alcanzado el consenso de que aquel trío era malísimo, y en consecuencia un blanco apropiado, habían estallado varias peleas porque la gente había recibido impactos de proyectiles mal apuntados, o llevaba todo el día sin pelearse, o solo intentaba llegar a la puerta. Susan no tuvo ninguna dificultad para localizar a Impiccellin. Estaba en la parte delantera del escenario, con el rostro convertido en una máscara de terror. Detrás de él había un troll, con un enano tratando de esconderse detrás de él. Susan echó una mirada al reloj de arena. Solo unos cuantos segundos más, con sus oscuros cabellos rizados, Im resultaba bastante atractivo. Tenía cierto aspecto élfico. Y le resultaba familiar. Susan había lamentado lo de Wolf, pero al menos él estaba en un campo de batalla. Imp estaba en un escenario. Nadie esperaba morir en el escenario. Estoy aquí de pie con una guadaña y un reloj de arena esperando a que alguien muera. No es mucho mayor que yo, y se supone que no debo hacer nada al respecto. Es una estupidez. Y además estoy segura de que lo he visto, antes, lo cierto era que nadie intentaba matar músicos en el tambor. Las hachas se lanzaban y las ballestas se disparaban con alegre despreocupación y sin mal humor. Nadie se molestaba en afinar la puntería, ni siquiera quienes eran capaces de hacerlo. Era más divertido ver esquivar a la gente. Un hombretón de barba rojiza le sonrió a Alias y seleccionó de su bandolera un hacha pequeña para lanzar. No pasaba nada por lanzar hachas a los trolls. Tendían a rebotar. Susan lo vio todo claro. El hacha rebotaría y le daría a Imp. Nadie tendría la culpa, en realidad. Peores cosas ocurrían en el mar. Peores cosas ocurrían en Angmor porque a todas horas, a menudo continuamente. Ese hombre ni siquiera tiene intención de matarlo, pensó. Es algo casual por completo. No es así como deberían ir las cosas. Alguien debería hacer algo al respecto. Extendió el brazo para agarrar el mango del hacha. Y Calla. Guayabum. Imp se quedó inmóvil en la postura de un lanzador de disco mientras el acorde llenaba aquel local ruidoso. Resonó como una barra de hierro tirada al suelo de una biblioteca a medianoche. Audiolibro generado por leer con los oídos.